¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Vidriera. Arrancó este 2014 realmente con todo. ¿Cómo le va, Karina? ¿Cómo anda usted? Hola, buenas noches a toda la gente que sigue La Vidriera. ¿Cómo está? Tanto tiempo. Muy bien. Está más bonita que el año pasado. ¿Ah, sí? ¿O no? Me parece, sí. Está más linda la nena. Le va a crecer la nariz. ¿Vieron que a Pinocho? ¿Por qué le dicen Pinocho? Por mentiroso. Claro. Ustedes le van a decir Pin 9. Pin 9 le va a ganar a Pinocho. Bueno, gente, realmente un gustazo desde el año pasado que no lo veíamos. Que lo hemos encontrado por ahí. Muchísima gente que ha estado enganchadísima, le digo, durante toda esta temporada en lo que tiene que ver con La Vidriera, que realmente está muy, pero muy espectacular. ¿Por qué? Porque también tenemos el canal en YouTube que realmente está andando muy, pero muy bien. Así es. Nuevamente regresamos a Canal 2, realmente con toda la gente, con toda la familia, que estamos realmente muy, pero muy contentos. ¿Sí? Hay mucha gente que nos sigue también, como decís vos, a través de YouTube y a través de Facebook. Sí, sí. Impresionante, la gente me decía, ¿y La Vidriera para cuándo? ¿Y cuándo arranca La Vidriera? Y acá estamos. El 2014 que viene, mundial. Exactamente, viene mundial realmente porque se viene, bueno, el mundial de fútbol, porque además realmente tenemos un programa, como decimos los riojanos, que está mundial, señores. Así que bueno, no se lo pierdan, va a estar trabajando con nosotros Karina Murúa, va a estar también Pamela Salazar, que la tenemos media pachucha. No podemos grabar la persona. No, a mí se me duele la garganta. Estoy malísimamente mal. Así que bueno, le mandamos un saludo grande, ¿sí? Un besito para Pame. Un besito para las cámaras. Un besito para todo el equipo de La Vidriera. Exactamente. Gente, sean todos bienvenidos. Realmente tenemos un programa que está muy, pero muy bueno. Sí. Está mundial, sinceramente. Mundial, no se lo pueden perder. Así que bueno, simplemente, bueno, para Martincito Garro, que está en la edición. Para Walter Rodríguez, que está en la cámara. Eduardo Gumi. También lo sumamos a Rubén Carabajal. Le agradecemos, por supuesto, por la buena onda. También está Javier Paredes con 330 Producciones. A Sandrita Estilo le mandamos un saludo grandote. También esta diosa también, que la deja tan monas a las chicas. Sí. Qué lindo que está su pelo, señora. Está realmente hermoso, ¿eh? Es un alisado. Es un rubio. Sí, señor. Y te vas logrando de las rubias, ¿viste? ¿Viste? Me encantan las rubias a mí. Bueno, gente, sean todos bienvenidos. Realmente le agradecemos, obviamente, lo que es acá la locación de la gente de Orígenes. Le mandamos un saludo grande también para ellos. Sean todos bienvenidos. Empezamos con una vidriera mundial que, como el año pasado, se va para arriba. Seguimos con esta vidriera mundial a través de Canal 2. Nos encontramos por la calle Buenos Aires con Baires Bar. Buenas noches. Y este señor que está aquí es el propietario de Baires Bar. Buenas noches, Juan. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenidos a Baires. Bueno, como te contaba, es un local de comida. Nos destacamos mucho por nuestros lomos pizzas, tacos, todo lo que es comida mexicana. Bueno, prestar atención, gente. Sí. Tacos, es como que se está poniendo todo de moda eso, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Ya estamos trabajando ya hace un año, ¿no? En esto, en el rubro, acá en el centro, de la ciudad. Con lo cual, bueno, estamos presentando los fines de semana a algunos grupos de folclores amigos. Sí. Una especie de peña, pero no llega a ser tan peña. Sí, no es peña porque en realidad invitamos músicos amigos, un grupo a la noche, digamos que no son varios grupos, sino un solo grupo de amigos que vienen, tocan, cantan. Bueno, y mientras disfrutan nuestras ricas comidas, especialidades, ¿no? Y algo fresco siempre. Seguro. Contanos un poquito los horarios que tienen, qué días abren. Bueno, nosotros abrimos todos los de jueves a lunes. Sí. Bueno, con delivery, bueno, para mesa tenemos pantallas gigantes, pantallas LED para ver los partidos de fútbol. Estamos armando algo bastante lindo para el mundial también, venimos mundial también. Y bueno, hacemos los fines de semana, también invitamos a la gente a que venga a ver los partidos de fútbol también del campeonato. O sea, realmente estamos disfrutando, trabajando y disfrutando, porque estamos brindando muchas cosas lindas. Nos encontramos en Buenos Aires, ¿al cuánto? Buenos Aires 389, entre Urquiza y Santa Fe. Pero recuerden, gente, entonces,
Baires Bar, Buenos Aires 389. Sí, sí. Buenos Aires 389, entre Urquiza y Santa Fe. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por estar en la vidriera. Gracias a ustedes por visitarnos y bueno, un saludo grande. Gracias. La gente de Baires aquí en la vidriera mundial que se viene en este 2014. La vidriera se va para arriba. Girando con esta vidriera en esta noche de La Rioja, esta vidriera que se viene mundial, y mundial está Smile. Smile con el señor Kiri González, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido a la vidriera. ¿Cómo estás, Cari? ¿Bien? Bien, ¿vos? Muy contento porque los veo acá, que me vienen a visitar, así que me gusta, me gusta. Contanos un poquito cómo se viene Smile para este 2014. Y nos venimos con todo, te digo, el viernes anterior, estuvo uno de los actores, uno de los protagonistas, ¿no? De Aliados. Así que venimos con una temporada bastante cargadita y queremos traer gente conocida, ¿no? Actores, gente conocida de la farándula. Y bueno, abrimos casualmente el viernes anterior, arrancamos con esta presencia, como te digo, y el viernes que viene aprovecho para invitarlos a todos porque vamos a tener la presencia de Joana Pombo, ¿sí? Joana Pombo, largamos para todos los arriba, hombres, para atención. Todo, claro, que varios los hombres decían, ¿para cuándo algo para nosotros? Todos traen mujeres, así que, todos hombres, y ahora tenemos justamente mujeres para... Convengamos que las mujeres como que, viste, nos animamos a más, sí. Pero es como que los hombres, viste, se hacen los muy... Sí, ah, ¿no? Muy tragas, ¿verdad? Sí, así que ahora... A no quejarse. Aparte, te digo... ¿Cómo se llama la que viene? Joana Pombo, señores, en Smile, próximos viernes. Tal cual, así que hay que empezar a buscar en el Google, pongamos Joana Pombo y se va a venir con todo, así que invitarlos a todos. Smile es el ingreso gratis, no cobramos entradas. Y bueno, queremos proponer una muy buena noche, una noche viernes, algo distinto a lo que viene acostumbrando este invierno. Así que, como te digo, salimos con todo. ¿Y viernes, Smile viene viernes, sábado o los viernes solo viernes, únicamente? Viernes únicamente, sí. ¿Puro y exclusivamente los viernes? Clásico de los viernes. Bueno, muchísimas gracias, Gile. Muchas gracias a vos. La gente de Smile, la gente de la vidriera acá que te... lleva lo mejor de la noche de La Rioja. La vidriera mundial en este 2014 se va para arriba. Continuamos con la vidriera en la noche de La Rioja, la vidriera que viene mundial. Y como digo siempre, mundial también viene épica. Buenas noches, Pablo Flores. Bienvenido a la vidriera 2014. ¿Cómo te va? Muy buenas noches para vos y para toda tu audiencia, que lo siguen bastante, ahí para Cachi también y para toda la gente. Muchas gracias por venir a Épica Bar. ¿Cómo estamos? Buenísimo, ¿eh? Impresionante lo que se vive en la noche de Épica Bar. Una propuesta nueva para toda la gente, o sea, que se llegue acá por la avenida 2 de Abril, en Diagonal Rotonde del Triángulo. Exacto. Muy buenas opciones, con diferentes temáticas. Y hoy, el día viernes, siempre explota, con todo tipo de estilo de música. Que muy bien. Buenísimo. Veníamos con, ¿qué días viene Épica? ¿Viernes y sábado? ¿Viernes puro y exclusivamente? Y ahora, como fue una semana muy particular, venimos los días martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Gracias a Dios, venimos completito, con diferentes opciones. Como ser el martes tuvimos noche de reggaetón, el miércoles noche de música electrónica, el jueves bachata y salsa, y viernes y sábado noche de boliche. ¿Cómo organizamos acá algo para Épica? ¿Con quién nos comunicamos? ¿Cómo podemos hacer? Pueden llegarse a mandar un mensaje a mi Facebook, a mi WhatsApp, 384-330297, o a mi Facebook personal, pabloflores.ok. Creo que la mayoría me conoce por la fotografía. El fotógrafo, ahí está. Obviamente, el fotógrafo de la noche. Buenísimo. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos queda con esto? Por empezar, digo, este 2014, ¿qué le queda? ¿Tenemos algo para el viernes? Y sí, ya tenemos algo preparado, o sea, temática, tenemos música brasilera también. Tratamos de traer el show para que la gente para ir cambiando, o sea, el estilo, no ser un boliche más, sino ir cambiando, darle diferentes opciones a la gente, para que no se aburra además de lo mismo.
Bueno, entonces la invitación está hecha, Pablo, ¿verdad? Obviamente, invitar a toda la audiencia y a ustedes muchas gracias por venir a Épica Bar. Así que desde ya los espero y éxitos totales. Épica Bar con sus éxitos totales. Nosotros, La Vidriera 2014, que se viene mundial. La Vidriera y Épica Bar, nos vamos para arriba. Con La Vidriera, en este caso nos encontramos en Clemente Resto Bar, una noche impresionante entre clases y también una banda que se las trae, señores. Estamos hablando de La Clave, y para que nos vayan contando un poquito más de esta banda nueva que la van a escuchar, recuerden bien el nombre, La Clave, porque ya pronto van a ver lo que se va a sentir, lo que se va a ver también con este grupo nuevo. ¿Cómo te va, Jorge? Buenas noches. Bueno, buenas noches, contento de estar acá presentando La Clave. Es la tercera actuación de La Clave, la segunda aquí en Clemente. Bueno, somos muy nuevitos, es digamos el emprendimiento de un par de amigos que queríamos sacar este gusto, si bien algunos chicos ya habíamos estado en otros grupos de salsa. Armamos algo un poco más salsa tradicional cubana y bachata, eso es lo que más o menos estamos haciendo con La Clave, y esa es la onda que va a tener el grupo, más salsa cubana y lo que es bachata, que está muy de moda hoy en día. Así que bueno, y preparándonos, porque de ahora, de aquí en más, hay muchísimas fechas ya que hemos programado, no tan solo con la gente de Clemente, sino también con otros bares, inclusive, bueno, fiestas privadas también, que gracias a Dios están saliendo muchísimo trabajo. Sí, Jorge, entonces el nombre La Clave, ¿cómo surgió? ¿Cuál fue la iniciativa? Contanos un poquito de lo que va a hacer esta banda y que en breve lo vamos a estar también compartiendo a través de La Vidriera. Bueno, La Clave es porque hay un instrumento que es la clave cubana, que es el que lleva siempre, digamos, marca la base del ritmo de la salsa cubana. Y bueno, somos 8 integrantes, en los cuales tenemos, bueno, bajo, guitarra, mucha percusión, tenemos timbales, cuero, lo que son bongo y tumbadoras, congas, accesorios, lo que son güira, bueno, clave. Somos dos cantantes, sí, infaltable, dos cantantes, y muchísimo ritmo, bueno, ya lo van a poder escuchar en un rato, y bueno, tenemos de todos los integrantes que somos, hay una mujer, que es la guitarrista, que es Yanina Contreras, que es una excelente guitarrista, así que bueno, le hemos sumado a ella. Los instrumentos, bueno, también tenemos violín, y bueno, es todo, digamos, muy más tradicional. Hemos salido de lo que es la fila de caños, que se emplea mucho hoy en día y que se ha empleado más que todo en la salsa de los estilos Los Ángeles, cosas así. Gracias a toda la gente que está apoyando a La Clave, a toda la gente que hacemos La Clave. Y bueno, esperamos poder entregarle un poco de alegría, ¿no?, a toda la gente con esto que nos gusta hacer, que es la música. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes lo van a poder vivir a través de la pantalla de Canal 2. Todo de La Clave, lo vamos a hacer en seguimiento, como bien lo comentábamos. Una mujer en la banda, eso está bueno, y nosotros lo vamos a estar compartiendo todo a través de La Vidriera, esta Vidriera Mundial 2014, que junto a ustedes se va a parar. Quiero un
bachata y e infaltable la presencia abriendo esta temporada de Adrián Douglas, quien ya lo tenemos en nuestra provincia ya por otra vez, ¿no? La segunda vez que estamos por acá, por La Rioja. Sí. Me han tratado excelente las dos veces, así que muy conforme. Eso está bueno, Adrián. Ante nada, bienvenido nuevamente. Y bueno, lo tenemos no por nada aquí, sino estuvo presenciando aquí unas clases y unos talleres en el cual la verdad fue importante la convocatoria, Adrián. Mucha gente. Ya habíamos venido el año pasado, había habido mucha gente y este año se ha incrementado porque mucha más gente baila. Y sobre todo la bachata. Yo ahora tengo que bailar en Córdoba con Romeo Santos, que viene a Córdoba. Ah. Vamos a bailar ahí. Y bueno, acá la verdad que la convocatoria fue importante, de la mano de Nicolás, Jimena, que son acá muy conocidos. Y bueno, este maravilloso boliche grande, que es Clemente, que el dueño nos ha tratado excelente, nos ha dado un lugar muy cómodo, hacemos lo que queremos y nos da un espacio importante. Así que, y ustedes que, bueno, infaltable. Qué bueno es también aquellas personas que no pudieron presenciar también el taller y el seminario, que puedan también hacerlo, por lo menos una mini clase en lo que es el boliche, ¿no? También, y que lo puedan disfrutar y que te puedan disfrutar a vos también, una persona con mucha experiencia y bueno. Mucho, no digamos cuántos años, pero bueno, mucho, muchos años. Muchos años, muy, gracias a Dios, viajado. Bueno, vale decir que soy socio honorario de los fundadores de Rueda de Casino en Cuba. Y bueno, la bachata, sí, la verdad que de ellos es muy bueno. Y la bachata yo la vengo bailando desde el año 2000. Y me preguntaban en Córdoba, ¿qué es esto? Ritmo dominicano. Bueno, pero no sabemos. Lo tocaba Juan Luis Guerra, sí. Los 440, no era muy conocido. Y hoy en día, de la mano de Romeo Santos, primero Aventura, ahora Romeo Santos. ¿Y qué sentís viendo el avance, ¿no? Teniendo en cuenta que cuando vos lo hacías quizás te mirabas como el loco que está haciendo. Y hoy actualmente te incitan y vos decís, wow, cómo, la verdad, cómo se ha movido el mundo salsero y bachata. Sí, no, es algo indescriptible porque vos decís, esta gente que no conocía el ritmo, hoy ya transmite, siente. Te pone la piel de gallina, es bueno, es rico, está bueno. La verdad es un placer como siempre tenerte con nosotros y sobre todo en la vidriera. La gente la verdad te disfruta, te ve bailar y la verdad que aprende y mucho. Así que bienvenido nuevamente, esperamos tenerte pronto. Vamos a hacer lo posible. Seguramente vas a estar con nosotros también. Muchas gracias, un saludo a toda La Rioja y a ustedes, bueno, un beso gigante. Bueno, nosotros vamos a disfrutar la clase. Ustedes también desde su casa van a poder aprender algunos pasitos de bachata porque la verdad es importante y sobre todo cuando vienen y se acercan a Clemente que aquí la bachata y la salsa nunca falta. Así que lo van a poder disfrutar todo a través de la pantalla de Canal 2 en esta vidriera 14. Una vidriera mundial, como siempre le decimos, que junto a ustedes se va para arriba. Telebingo 2014, arrancando con todo, el doctor Fernández Gómez con el programa en vivo. Bueno, ¿cómo la expectativa para este año? Eso, con muchas expectativas realmente, porque para nosotros el Telebingo significa mucho el programa y el juego. El juego es un juego que se ve en toda La Rioja y que nos permite llegar con acciones solidarias a toda la provincia. ¿Ese es el mensaje de este año, la solidaridad? Es el mensaje y es el mensaje también que vamos a hacer el canal, la vía para que la gente sea solidaria con instituciones y con personas que lo necesiten. Este año, por lo que veo, siempre apoyando con músicos de La Rioja. Así es, siempre apoyando justamente todo lo que se hace en La Rioja, más allá de que para fechas especiales también podemos darnos el gusto de tener algún artista nacional, pero el 90% es hecho en La Rioja. Hablamos de solidaridad, hablamos de juego, ¿cuál sería el mensaje, no tan solo para los que juegan el Telebingo, sino para los distintos juegos que maneja Jalar? Lo de siempre, y no es simplemente un speech, es tener la conciencia que todo lo que se recauda a través del juego de azar, de todos los juegos que se maneja de la Lotería de La Rioja, termina en la gente que más lo necesita. Muchas gracias, doctor, y suerte este año. Gracias. Nosotros somos la gente de Cuánto Loco con nuestro amigo Cachi en la vidriera y toda la gente que lo acompaña. Te presentamos un par de temitas que estamos haciendo acá en la noche del Telebingo. Un besito para todos y gracias por el aguante. Cuánto Loco. La luna no llegará lejos, tan lejos como se pueda llegar. Las cosas que dije no tienen sentido. Ponerme a
noche seguro me alcanzará. No es que tu mirada me sea imposible, tan solo es la forma como caminas. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré. Señoras y señores, seguimos dando vuelta por esta vidriera 2014 que realmente está mundial. ¿Y quién estamos mundial? Mire, parecemos un equipo de fútbol, no sé, ¿de qué somos? Somos pareja, no sé de qué. ¿Cómo le va, Sandrita? ¿Cómo anda? Hola, chicos, buenas noches. ¿Cómo le va a la vidriera? Un gusto y un placer estar con ustedes de nuevo. Bueno, 2014, ¿ya cuándo llevamos? Uno, quinto año, Sandra. La verdad, muy lindo y la verdad... emocionada, obviamente, porque es un año que empieza con muchas cosas y muchas actividades en cuanto a lo tema laboral y obviamente lo que es presentaciones y eventos. Bueno, buenísimo. Nosotros, obviamente, agradeciendo principalmente lo que tiene que ver con este primer capítulo de La Vidriera a toda la gente que nos apoya de una o de otra manera, y en este caso, Sandra, ya hace 5 años que hemos largado allí con Débora, que la vimos, que está una gorda preciosa, hermosa, divina, con el enano, y bueno, y nosotros sumando más chicas, más chicos, y que por supuesto vamos a seguir con este ciclo 2014 que realmente está muy lindo, ¿sí? La verdad que sí, chicos, un gusto y un placer haber estado de nuevo, obviamente, y empezar de nuevo un año con ustedes. Esperemos que sigamos. Sí. Bueno, Sandrita, contanos en 2 palabras las chicas principalmente que están allí en la vidriera y que por supuesto dice cómo se viene este otoño-invierno. ¿Qué se va a usar? ¿Vuelven los cobrizos? ¿Vuelven los colores un poco más cálidos? ¿Se van los rubios? ¿No se van? ¿Qué onda? ¿Cómo viene la cosa? Generalmente se va a usar todo lo que es el tipo de lo que es colores y mucho se usa hoy en día. Vuelven lo que es el tema de ondulados. Vuelven las bases, los rulos, los pelos con movimiento. Los lacios también, obviamente, están de moda, porque encima acá en La Rioja, ¿cuándo llovió? Sí, hoy la humedad nos mata. Entonces todo tratamiento que es un shock, un antifreeze, eso ayuda mucho a la mujer, viste, que es la riojana, que generalmente sale muy apurada y tiene que estar espléndida todo el día. Perfecto. Sandrita, ya obviamente agradecidos, bueno, por contar con tu presencia, con tu colaboración, con tu profesionalismo, que lo acompañas principalmente a las chicas que tienen unas cabecitas hermosas realmente cada vez que salen al aire. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos, y bueno, esperemos que este sea un muy buen año para todos los que integran y obviamente para la vidriera 2014. Muy bien, señores, lo dijo Sandra, es un año realmente mundial. Usted no se desprenda de allí, de la pantalla de Canal 2, porque la vidriera 2014 se va para arriba. Continuamos, señores, guiando por esta vidriera 2014 que realmente está mundial. ¿Y quién está mundial realmente? También son los amigos del Sindicato de Empleados de Comercio de La Rioja. Realmente un gustazo tenerlos nuevamente como clientes dentro de lo que tiene que ver casualmente aquí en las instituciones que dan a conocer todas sus actividades. Nosotros tenemos la oportunidad de hablar con Juan Carlos Luna, el secretario general, como así también con don Jorgito Ulerte, que realmente nos han contado de todo, que tiene que ver con la ayuda que le están dando a los empleados de comercio, con los bolsones escolares que hicieron entrega, además cómo se viene el campeonato de los mercantiles y un montón de logros realmente importantísimos. Una de las instituciones que sigue trabajando por el bien de sus afiliados, en este caso de acá de La Rioja, y que nosotros obviamente lo exhibimos en La Vidriera. La nota con la gente del Sindicato de Empleados de Comercio acá en La Vidriera. Bueno, bienvenido de nuevo con este programa que al cual nosotros siempre estamos apoyando. Sí, nosotros en este año que vaya en curso hemos empezado nuevamente con todas las actividades que hace este sindicato, ya sea hacia lo social, deportivo y los otros rubros que tiene. Nosotros hemos iniciado
de parte de la Secretaría de la Mujer, con el aeróbic y el folclore, y también así como en el área de deporte, donde la Secretaría de Deporte está iniciando su tradicional campeonato Día Nacional del Empleado y Comercio, quien termina en el mes de septiembre, cuando el 26 festejamos el Día del Empleado y Comercio de nuestro afiliado. Estamos en plena tarea, estamos empezando a full y también tratando, ya esperando novedades de nuestra entidad madre, la FAECI, a donde cesarían las paritarias para que ya estemos con el aumento que corresponde para el afiliado en este año. Es un gusto que te podamos acompañar en tu programa y te felicito porque sos un emprendedor y eso da la pauta de que se puede, ¿no? Se puede con este programa que vos haces. Es más, dentro de muy poco vamos a anunciar nuevos beneficios y posiblemente acá, conjuntamente con el secretario general, este amigo Luna, podamos tener algunas novedades para el primero de mayo. Entiendo que podemos colaborar con todos los mercantilitos, porque este año, como todos los años anteriores, le hemos dado un bolsón que prácticamente el padre no le va a generar ningún gasto, ¿no? Y bueno, y así con otros eventos que nosotros estamos manejando diariamente, ¿no? Si bien es cierto, hemos hecho una inversión muy importante en el año 2013, seguimos ahora con el Polideportivo La Cañada, que dentro de muy poco va a ser un orgullo para todos los trabajadores mercantiles. En la próxima semana, de parte de la Secretaría de Deporte, se iniciará este campeonato. Ya están en reuniones, por eso lo invitamos a aquellos afiliados que no hayan pasado por la sede de la Madrid 393, que pasen a inscribirse y a traer sus listas y asesorarse de este campeonato. En esta oportunidad no se jugará de noche. Están organizando desde esta Secretaría, con muy buena decisión, hacerlo en las siestas. A ver si todas las siestas jugamos un partidito para que así se pueda hacer mejor y no tenga que faltar los empleados, porque por el frío hasta les costaba irse en moto hasta jugar la pelota. Chicos, bueno, a ambos obviamente, a la institución, agradecerles realmente por este acompañamiento que lo tenemos un año más, y nosotros obviamente gustosos de que, bueno, le hagan cosas, de que le vayan muy pero muy bien, y bueno, presto para difundirlo, ¿sí? No, José, creo que nosotros, como te lo dije, estamos muy satisfechos de poder acompañarte en este hermoso programa, ¿no? Y bueno, desearte toda la suerte, todos los éxitos y seguramente que ya lo tenés descontado. Un aplauso para vos, para toda tu gente, para todo este equipo, por este hermoso programa. Continuamos, señores, girando por esta Vidrera 2014 que decimos está mundial. ¿Y quién está mundial realmente también? Es la gente de Spring Wellness Gym. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Feliz 2014. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Hola, gente. ¿Todo bien? Pero muy bien, excelente. Usted con el Pilates a full, ¿no? A full, como siempre, de lunes a viernes. Bueno, contanos, en este caso tenemos una de las modelos acá que se ha prestado, le agradecemos obviamente, Alejandra se llama, ¿no? Alejandra. Bueno, Alejandra, que está haciendo Pilates y que, bueno, sumado a ello obviamente un montón de gente que se viene y que se prende esta movida, ¿no? Exactamente. Bueno, el Pilates cada vez está trayendo más gente, cada vez gente más joven. Uh-huh. Importante, porque viste que siempre todo el mundo piensa que el Pilates es para la gente grande o la gente que ya no puede hacer directamente nada. Uh-huh. Pero no, en realidad es otra opción. Uh-huh. Es otra cosa, nada que ver con el fitness, nada que ver, es un trabajo un poco más localizado, se trabaja mucho. Mucha fuerza, todo el mundo piensa, sí, me voy a Pilates, me amaco y chao. No, te puedo asegurar que Alejandra, que es alumna hace rato nuestra, te puede decir que el trabajo y los resultados que se ven realmente valen la pena, vale el esfuerzo y se transpira, se tonifica el cuerpo, tenés un trabajo muscular bien específico, es un beneficio en cuanto a la circulación de la sangre, obviamente siempre manteniendo los cuidados que, bueno, en este caso mis alumnas, yo como instructora siempre tengo en cuenta el cuidado de la columna, las posiciones, la respiración, la velocidad, porque nada que ver con el fitness, esto es completamente diferente, tenés otro tipo de respiración, otro tipo de velocidad, pero es una actividad hermosa, realmente intensa
y hermosa. Perfecto. Bueno, en este caso, bueno, el salón que tenemos obviamente totalmente acondicionado. Ya un poco lo decíamos el año pasado. Realmente, bueno, la acondicionada, realmente muy, pero muy bonito lo han dejado este lugar. Da gusto, sinceramente, bueno, venir y compartir acá, obviamente, las tardes, ¿no? Exactamente. Bueno, ya al salón lo conocen. Esta es la parte de las camas. Allá tenemos la parte del Cadillac con el ladder. Está en la parte donde mucha gente prefiere hacer antes una actividad aeróbica. Entonces tenemos la opción de una bici con programas, con un respaldo. Viene mucha gente con problemas de columna. Entonces siempre con el material adecuado tenemos el escalador y la cinta con un programa de velocidad y de inclinación. Simplemente, Anita, agradecerle obviamente a todo el equipo de Spring Wellness. Muchísimas gracias por el apoyo y obviamente que tengan un muy lindo 2014, ¿sí? Muchísimas gracias a la gente que está en la casa, gracias a vos, Cacho, por venir y por tenernos siempre en cuenta. Acá sí, los esperamos. Sí, señores, Spring Wellness Gym realmente está muy bueno, está como la vida, está mundial y se va para arriba. Señoras y señores, seguimos girando esta vidriera realmente espectacular, porque esta vidriera, Franquito, está mundial. Este año es nuestro, ¿no? Es nuestro. Viste que se viene el frío, que estamos esperando eso, ¿no? Para el cambio, ¿no? Porque ya hemos pasado mucho calor, me parece, calor y agua. Calor, bueno, y agua, por el amor de Dios. Y viendo que todos nos vamos a poner las pilas ahora, que arranque el programa, bueno, siempre vamos a alargar promociones, vamos a hacer cosas nuevas, ¿no es cierto? Para que se note que realmente somos reales, ¿entendés? Como decimos o como la gente nos conoce. Esa es la aposta. Bueno, perfecto. Le decimos con Franquito, estamos conversando fuera de micrófono, bueno, ponemos en marcha la vidriera, una vidriera mundial que realmente viene espectacular, que tiene un montón de sorpresas, le vamos a estar contando a la gente, que además le agradecemos obviamente a la gente, que de fierro, realmente, que digo, de fierro, de titanio, usted ahí, Franquito, siempre con los pesos y acompañando a la gente, a la popular de La Rioja. ¿Sí? Totalmente, José, mira, yo pienso una cosa que siempre lo resalté, la humildad nos hizo grande, eso fue lo primero que tuvimos, y siempre nos pusimos en todos los niveles sociales de la gente, en todos los niveles sociales y conociendo la necesidad de la gente, por eso siempre fuimos primero en precio. Hay muchos que dicen, bueno, ¿por qué vende tanto esa gente? ¿Por qué vende tanto? Porque nosotros sabemos qué es lo que pasa. Detrás del mostrador vemos una cosa y sabemos que la gente piensa otra, o que la gente dice, este fin de mes no voy a llegar porque tengo 4 o 5 niños y me están subiendo todas las cosas. Y es una realidad, está subiendo. Bueno, por eso mismo nosotros tratamos de elevar nuestros pensamientos y decir, analicemos bien las cosas como son y bueno, bajemos un poco los precios para que la gente pueda acceder, ¿no? Y se sabe que es un miembro de familia en este momento, está con complicado. Nosotros atacamos a eso y bajamos los precios pensando en que ese miembro de familia es el padre o la madre que tiene que salir a trabajar, bueno, y no le alcanza el dinero. Por eso mismo nosotros bajamos los precios. Siempre tenemos promociones muy buenas y yo creo que nadie nos iguala. Y si no, que vengan a desafiarme a mí y yo veo qué es lo que pasa. Siempre estoy dispuesto a todo. Sí, señores. Agradeciendo, señores, a la gente de Ex Gasoleros aquí en Peatonal, realmente 25 de mayo, que está realmente espectacular. Tienen que darse una vuelta, unos colores, una liquidación impresionante. Dentro de muy poco, lo dijo Franquito, se va a Buenos Aires y trae todo lo que tiene que ver casualmente con esta temporada otoño-invierno. Nosotros, señores, agradeciéndole a Franco, agradeciéndole a todo su equipo, seguimos con todo en una vidriera mundial que sigue para arriba. Señoras y señores, la última vuelta de esta vidriera realmente que está mundial y que se va para arriba como siempre. Muchísimas gracias por estar allí, compartir una hora realmente que estuvo espectacular, ¿eh? Impresionante. Se pueden perder lo que se viene en la vidriera. La noche de La Rioja está, wow, está mundial. Está mundial, está que arde. Bueno, gente, realmente el primer programa del año, realmente gustoso de haber compartido esta hora, por supuesto, con los mejores videos musicales, con todo lo que se viene en esta vidriera mundial y además la noche de La Rioja, el arte, la cultura, el espectáculo. Se vienen, te digo, unos números espectaculares, cantantes. Realmente, te digo, en lo que es materia de arte y espectáculo, tenemos muchísimo trabajo este año, ¿eh? A mí me gustó la parte, viste, esa de la bachata, la salsa, ¿viste? Ese furor. No, es una delicia eso. Con Clemente que explota, los amigos. Sí, Clemente, sí, que le mandamos un saludo grande. Que además, le digo, están llevando gente, están sorteando entradas para este chico que viene en Córdoba. ¿Cómo se llama este bachatero morocho? ¿Romeo? ¿A Romeo? No. Sí. Por favor. ¿Cómo que no? Escúchame. No. Está espectacular. Tiene que ir a Clemente. ¡Estoy loca! Bueno, gente, les agradecemos a todos obviamente la permanencia frente al televisor. Somos a través de Canal 2, La Vidriera, que realmente está muy, pero muy linda. El agradecimiento obviamente a la gente que estuvo trabajando, a los cámaras, a Rubén Carabajal, a Walter Rodríguez, a Eduardo Gumi, también a Xavier Paredes, que está con todo el arte, que realmente está muy, pero muy lindo, sí, en este año, como todos los años. También Martincito Garro en la edición, y a todo el equipo que de una o de otra manera, junto con Sandra Estilo, que las peina, las chicas, que las deja tan monas, se suma, por supuesto, cada año a este
esta vidriera, ¿sí? Déjame saludar también a la gente que nos sigue a través de YouTube, La Vidriera TV La Rioja. Sí. Y es bastante la gente, ¿eh? De Buenos Aires, de Mendoza, de San Juan, de Tucumán. Ah, impresionante. A la gente del Facebook, un beso enorme, La Vidriera del 2 en Face. Sí, sí. Y también, muy importante, a nuestras familias. Exactamente, que nos bancan. Exacto, otro año más. Exactamente. Un beso enorme para ellos también. Gente, Karina Murúa, va a estar Pamela Salazar, ustedes también la vieron allí, a la gordita que está hoy por hoy, está media pachucha de la garganta, que va a estar seguramente el próximo fin de semana. Gente, muchísimas gracias por todo. ¿Qué más le decimos? Simplemente enganchense los jueves, los viernes a través de Canal 2, que se viene una vidriera realmente que está mundial, mundial. Y que se va para arriba. Hey, watch out for this. Watch out for this. Hey, watch out for this. I did my best lyrics. Mash up the place, push you on up for this. Yo, me nah miss. Hey, sound turn up in a the place. I'm a glad send me in ya. When good music I play, send me glad send me in.